Al espacio de Agda de los sábados en la mañana. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Sofía Rojas Ruiz. Digo que es especial porque, pues no solo por sus méritos como física y, y, y astrónoma y por su trabajo que nos va a presentar el día de hoy, sino porque Sofía, desde que era una niña, se sentaba en el planetario a escuchar las conferencias de Agda. Y en ese sentido, quiero creer que de alguna forma pusimos un granito de arena en que hoy en día sea una astrónoma y esté abriéndose camino internacionalmente. Bien, pues ella, que es física y astrónoma de la Universidad de Texas en Austin obtuvo una beca uh, para llevar a cabo su doctorado en la Escuela Internacional Max Planck para Investigación en Astronomía y, y Física Cósmica. Y, y es allí donde está haciendo hoy en día su doctorado en conjunto con el Instituto Max Planck de Astronomía y la Universidad de Heidelberg en Alemania. Eh, y mm, ella concursó eh, dentro de mil propuestas que fueron enviadas para, para utilizar. El telescopio, el nuevo telescopio espacial James Webb fue una, una de sus propuestas. De esas mil propuestas, solo 286 fueron aceptadas y una de ellas eh, fue la de, la de Sofía, por lo cual, por supuesto, la felicitamos. Y es de ese trabajo justamente de lo cual nos va a hablar hoy. Ella lo ha llamado Confirmando y Caracterizando las Galaxias Más Jóvenes y Brillantes con el Telescopio Espacial James Webb y esencialmente pues lo que ella va a hacer es eh, buscar galaxias brillantes que se formaron en el universo temprano y que son fundamentales para investigar lo que se llama la época de la reionización que es la época en la que las primeras galaxias ionizaron el hidrógeno neutro en el, en el universo temprano entonces pues le damos la bienvenida muy muy cariñosa a sofía a este espacio de AGDA, a ustedes los invitamos a disfrutar de esta conferencia, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a unirse al final a la sesión de preguntas en la cual Sofía nos acompañará para despejar dudas y para que ustedes puedan hablar con ella directamente, hacerle sus comentarios y por supuesto, felicitarla. Bienvenidos pues el día de hoy a esta sesión de AGDA. Y eh, muchas gracias por su asistencia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Walter, por la introducción. Estoy muy contenta de estar acá hablándoles un poco sobre mi ciencia. Eh, les voy a hablar sobre lo, el proyecto que hice durante el pregrado en la Universidad de Texas at Austin, donde estudié, que se trata de descubrir algunas de las primeras galaxias en el universo. Efectivamente, mis inicios en astronomía eh, fueron un poco con acta porque yo empecé a ir a las charlas de los sábados, a estas mismas charlas, eh, por ya en el 2011 o 12, eh, cuando yo era todavía estudiante de colegio. Y en ese momento, de hecho, yo iba a Maloca, que era donde eh, se daban las charlas. Pero en general también iba mucho al planetario y me gustaba mucho lo de, lo de la astronomía. Y uh, fue gracias a estas reuniones de ACTA que yo empecé a hacer contactos con profesores de universidades que me empezaron a decir, eh, bueno, cuáles son los caminos de estudiar astronomía en el país o fuera del país. Y um, uno de esos caminos fue participar en las Olimpiadas de Astronomía. Eh, para todos los chicos que están viendo esta charla, se las super recomiendo. Es una experiencia muy, muy buena. Eh, y yo aprendí muchísimo, aprendí mucho sobre la matemática, de la astronomía, hice muy buenos amigos y de hecho me fue muy bien en las Olimpiadas colombianas y pude ir a las eh, Olimpiadas latinoamericanas de astronomía y astronáutica. Eh, todo esto lo hice en el 2013, que ya fue el año en el que yo me gradué del colegio. Y después de graduarme del colegio yo decidí que quería estudiar astronomía realmente. Ese era mi sueño y por eso me fui a la Universidad de Texas a Austin, donde estudié doble carrera en astronomía y en física. Y es una de las mejores universidades en astronomía en, del mundo, de Estados Unidos. Y uh, una de las mejores cosas que tiene es que tenemos este observatorio que se llama McDonald Observatory. Eh, donde tenemos acceso a todos estos telescopios. Hay telescopios de 107 pulgadas, hay un telescopio de 10 metros acá al fondo y los estudiantes tenemos acceso y podemos aplicar a propuestas de telescopio cuando queramos. Y fui varias veces a observar, fue muy chévere. Y también tenemos el TAC Supercomputer, eh, donde se pueden hacer varias simulaciones en astronomía, como simular universos, etc. Es una muy buena universidad, yo la pasé muy bien. Um, y ahora estoy estudiando en el programa internacional del Max Planck, donde eh, obtuve la fellowship para estudiar astronomía acá. Entonces, de todos los aplicantes de ese año, yo fui la mejor aplicante y por eso eh, me gané la fellowship. Y eh, ahora estoy estudiando eh, las primeras galaxias, pero también los cuasares. Um, que se formaron en el universo temprano. Y uh, este es el lugar donde yo trabajo, es muy bonito, queda en una montaña, eh, pero también tenemos varios accesos a telescopio de parte de la Unión Europea. Entonces, aquí estoy en uno de los telescopios del BLT en Chile, en Paranal. Eh, entonces, tenemos varias oportunidades y es uh, de las mejores cosas de ser un astrónomo observacional pero bueno entonces para empezar la charla ya de lo que yo trabajé eh, durante el pregrado quiero introducir unos términos que van a hacer que la charla sea más amena eh, quiero introducir el término de redshift o z eh, que tal vez ustedes lo han escuchado como el corrimiento al rojo eh, esto se ve por lo que bueno el universo se está expandiendo verdad entonces Um, nosotros podemos ver cuando una galaxia se está alejando de nosotros o tal vez se está acercando, como es el caso de Andrómeda y nosotros, que ahí realmente hay un blue shift, no hay un red shift. Um, pero cuando hablamos de, de esta, a nivel cosmológico, del red shift cosmológico, también podemos medir distancias, porque um, estamos acostumbrados a, med a medir distancias tal vez en años luz, ¿verdad? millones de años luz. Eh, pero el universo es gigante, entonces tenemos que usar otra eh, unidad de medida, entre comillas, que se llama Redshift. Eh, y es sencillamente un número, no, no tiene unidades, pero se puede hacer una conversión entre eh, la edad del universo y el Redshift en el que estamos. Entonces, hoy en día estamos en eh, Redshift cero, lo que llamamos Redshift cero. Y um, el Big Bang está como atrás de nosotros mientras nosotros eh, agrandamos el número de redshift nos estamos acercando más al big bang como pueden ver acá entonces eh, el big bang está en redshift en teoría infinito o algo así uh, pero hay varias cosas interesantes que suceden entonces aquí tenemos la edad en, en miles de miño, millones de años luz um, y como eran eh, el universo, eh, eh, la edad del universo no es la misma escala que el Redshift, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos como a Redshift 3, estamos ya casi más allá de la mitad del universo, de la edad del universo. Y lo que yo me concentro es en estudiar el universo temprano en Redshift, lo que llamamos Redshift, um, de 6 más o menos a... 15, o sea, desde que nacieron las primeras estrellas aquí en Redshift 15, más o menos, hasta eh, la finalización de la época de reorganización, que ya les voy a hablar más adelante, y también a Redshift 6 es donde se han concentrado muchas investigaciones con el telescopio espacial Hubble, porque es um, nuestro telescopio favorito para estudiar el universo temprano por ahora. Entonces, ya habiendo explicado un poco. Qué es redshift y por qué me voy a ir hacia atrás en la historia del universo, pero realmente voy a estar sumando números en redshift. Ya podemos hablar de mi charla como tal, que es descubrir galaxias en redshift 8 a 10. Eso es realmente lo que en lo que yo trabajo. Eh, ¿Cuál es la motivación? Entonces aquí ya tenemos una figura más bonita de dónde está el big bang y dónde estamos nosotros observando con el telescopio espacial Hubble y queremos mirar bien atrás a más o menos entre 500 y 650 millones de años luz después del Big Bang entonces realmente es bien cerquita al Big Bang eh, y queremos descubrir las galaxias que se formaron eh, las primeras galaxias que se formaron queremos saber cuántas galaxias se formaron y qué tan brillantes eran para iluminar el universo en algo que se llama la época de reionización. Entonces, aquí les voy a mostrar un video de qué es esto, la época de reionización. Pues es una de las etapas del universo más importantes, porque al principio se formaron, bueno, el, el, se, al principio estuvo el Big Bang, y luego se empezó a expandir, se empezó a enfriar, y por fin se empezaron a formar electrones, protones, eh, fotones y todo para que se empezaran a formar los primeros átomos de hidrógeno primeramente. Pero en ese momento todo era muy denso, pero se estaban formando las primeras estrellas y tuvo que pasar mucho tiempo para que estas estrellas se acumularan en lo que pensamos ahora que es una galaxia, que es una acumulación de estrellas. Y estas estrellas eran tan potentes porque tenían... Eh, su composición de solamente hidrógeno puro y tal vez un poquito de helio, pero realmente era puro hidrógeno. Esto se llama población 3, estrellas de población 3, y empezaron a iluminar el universo. Empezaron a iluminar esa nubecita de hidrógeno neutro que había originalmente en el universo, y por eso ustedes empezaron a ver cómo se empezó a iluminar todo el universo. Entonces, queremos saber cuáles eran estas galaxias y qué tan potentes eran. Para que se generara esta transición del universo que va de opaco a totalmente transparente. Y es gracias a esto que ahora en el cielo nocturno nosotros nos ponemos a mirar hacia arriba y vemos un montón de galaxias y estrellas alrededor de nosotros. Esto es gracias a la época de reorganización, porque ya no tenemos hidrógeno neutro que nos bloquea esa vista. Um, ok. Y precisamente, nosotros contamos el número de galaxias en diferentes épocas del universo con algo que se llama la función de luminosidad, eh, que aquí lo estoy mostrando de Redshift 4 a 10. Entonces, Redshift 4 es más cerquita a nosotros. Y um, como está más cerquita a nosotros, es más fácil observar esas galaxias porque se ven más grandes, eh, más luminosas, etc. Entonces, como verán, de Redshift 4 a 7 hay como una buena cantidad de galaxias que se han encontrado. Eh, con telescopios espaciales tipo el Hubble y también se han observado desde la Tierra pero ya en Redshift 8 y 9 y 10 prácticamente no hay mucho <laughs> eh, porque es más difícil, es, es, toca ir más atrás en el universo y el medio intergaláctico nos impide ver la luz de estas galaxias y ya les voy a explicar por qué pero tenemos una buena motivación porque de hecho en el 2014, eh, que fue más o menos cuando empecé la universidad, el 2015, eh, hubo un descubrimiento de una galaxia en Redshift 11 y luego este año ya se confirmó que eh, con espectroscopía se puede, se puede ver bien que sí si es una galaxia a esta distancia, entonces pues sí hay galaxias y sí se pueden ver con los telescopios que tenemos por ahora. Lo que pasa es que toma mucho tiempo, pero nosotros hicimos un intento y usamos datos de Borg, que es un censo del Telescopio Espacial Hubble que eh, se enfoca en estudiar eh, unas de las galaxias más brillantes eh, en el universo y lo hace de una manera aleatoria. ¿Qué sucede? Que por lo general, cuando uno pide tiempo de observación con cualquier telescopio, pero en este, en este caso del telescopio espacial Hubble, eh, uno dice: Ok, quiero estudiar este cúmulo de estrellas o esta área en el espacio por tantas horas, y estas son las fechas en que más o menos funciona para que el telescopio lo pueda ver, ¿no? Pero con este censo de Borg lo que hacemos es tomar las imágenes en paralelo y aleatoriamente. Entonces, el telescopio, el telescopio Hubble está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿verdad? En cada 90 minutos le da una vueltita. Entonces, eh, está tomando imágenes eh, al mismo tiempo que está tomando imágenes de una propuesta principal. Entonces, mientras un astrónomo está obteniendo sus datos de su cúmulo globular... Nosotros al mismo tiempo abrimos otra ventanita, otra, otra cámara realmente, otro instrumento del, um, del telescopio y empezamos a observar un poquito alejados de ese cúmulo y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es eh, hacer un survey, un censo del universo de tal manera que evitamos algo que se llama varianza cósmica, y es que en términos cosmológicos, realmente el universo a gran escala es homogéneo, isotrópico, está perfectamente distribuido por donde sea que se, le, que se mire, eh, se ve más o menos igual. Pero um, realmente hay algunas partes en la que hay más densidad de galaxias, y esto se ve en esta figura en, en los puntitos amarillos o todas las fibras amarillas. Aquí es donde hay galaxias, pero también hay lugares de poca densidad, que llamamos voids, como estos eh, azules o eh, morados, donde casi no hay galaxias. Entonces, ¿qué pasa? Si hay, un, si hay un censo que se concentra nada más en un área, por ejemplo, GOODS es un censo muy importante de galaxias a alto redshift, eh, pero está solamente observando este espacio y de hecho no sabemos si está observando a un área de galaxias eh, densas, ¿verdad? Un área densa donde hay muchas galaxias o un área donde no hay muchas galaxias. Y nosotros lo que queremos es tener una mejor estadística de que represente a las galaxias de esa época. Entonces nosotros no podemos mirar infinitamente por todo el tiempo que queramos al universo. No podemos hacer eso. Tenemos que sacar estadísticas. Tenemos que encontrar una muestra representativa. Y la mejor forma de hacerlo es observar aleatoriamente en todas las partes eh, diferentes del espacio para poder observar tanto áreas donde hay acumulación de, de galaxias como áreas donde no encontrarías muchas. Y eso te da una mejor estadística. Entonces esa es la ventaja de nuestro eh, censo que usamos. Y eh, para ponerlo en perspectiva, aquí uno de estos cuadritos del James Webb. Del JWST, eh, de este telescopio que se va a lanzar este año. Uno de estos cuadritos sería eh, el área que observa el telescopio espacial Hubble, que es el que estamos usando. El James Webb, pues, ayudaría un poquito, pero realmente telescopios del futuro que van a ir como SCA, que realmente es un radiotelescopio, y WFIRST, que ahora se llama ROMAN, eh, van a poder realmente mirar mejor esta... Um, esta, este efecto de varianza cósmica. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es mirar en lugares aleatorios. Um, algo también que es muy importante de, de este censo es que tenemos unos filtros del telescopio Hubble que comparten eh, la longitud de onda continua. Entonces, ¿qué significa? Que desde 0.3 a 1.6, 1.7 micrómetros, esto, estamos observando conjunto toda la, la luminosidad de la galaxia que queremos observar. Entonces, esto es una gran ventaja porque hay muchos eh, censos donde hay un hueco acá, donde quitan uno de los filtros y. No sabemos bien qué está ocurriendo ahí y estamos viendo imágenes, entonces realmente queremos saber bien cómo se ven estas galaxias. Um, y por último, cubrimos una área total de más o menos 400 arcómetros cuadrados, que no es mucho, pero es representativo para um, hacer un estudio a alto redshift. Entonces. Vamos a hablar un poco más de la metodología. Eh, esto es como lo primero que no hace en astronomía, que es reducir los datos. Eh, esto se hace todo computacionalmente y uh, aquí hay varias imágenes que claro como como las observaciones son aleatorias uno ve estas cosas tipo abanico cuando por lo general cuando uno hace una propuesta de telescopio específica nada más ve como un cuadrado de lo que uno observó pero como esto es aleatorio va pegando imágenes de lo que se va observando entonces en cosas raras pero muy interesantes esto de acá es eh, una trayectoria de un satélite eh, lo cual es bastante irritante porque significa que todas las, todo lo que yo encuentro alrededor de, de esta línea no, no lo puedo creer mucho, no puedo, no puedo sacar buenas um, medidas de cualquier punto de luz, lo cual es bastante. Uh. Uh, este es un efecto que se llama persistencia y es muy común en el infrarrojo. Um, que de hecho para este censo estamos utilizando un poco el óptico, un poquito, y más que todo infrarrojo, infrarrojo cercano se llama. Eh, y este es un efecto que se da porque la cámara es, es una CCD, como todas las cámaras que tenemos en nuestros celulares, eh, y lo que ocurre es que el, el telescopio, o más bien la cámara, la cámara... Se demora en sacar los electrones que recogió, porque ver, uno observa fotones, ¿no? Que estos fotones en la cámara CCD se convierten en electrones. Y esto se vota al sistema del telescopio que va a recoger esos datos y mandarlos a la Tierra. Entonces. Esto funciona como cubetas de agua. Entonces están, hay una cubeta y está recogiendo todos los electrones y los va botando y los va botando. Pero ¿qué pasa? Que cuando es en infrarrojo y has observado algo que es supremamente brillante del infrarrojo, se demora un montón en pasar la cubeta al otro lado. Entonces ves una parte que queda toda iluminada y es como, no. tampoco puedes confiar mucho en lo que ves ahí, pero hay formas de tratar esto. Esto es algo que uno jamás estaría observando si uno hace eh, astronomía alto redshift porque yo no quiero ver ninguna estrella cercana quiero ver es lo más lejano entonces pero a veces ocurren estos casos en los que bueno no 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 vas a encontrar muchas galaxias lejanas acá porque esta estrella está sangrando le decimos en inglés <laughs> eh, demasiada luz y también hay problemas con hacer match de todas las imágenes porque Realmente no solamente ves una parte del cielo una vez, sino que la ves y luego vuelves a los, no sé, tres semanas, a los cuatro meses, a los seis meses y vuelves a tomar la misma imagen. Pam, 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 para que si las acumules y tengas eh, mejores medidas de, de la imagen sin saturar a la cámara. Pero pues a veces hay, hay que hacer match, como sí, ponerlas todas en el mismo margen de referencia y a veces es complicado, pero se logra. Y ahora quiero hablarles de, ok, estoy hablando de encontrar estas galaxias lejanas, dice que es muy difícil, pero ¿por qué? Entonces aquí les voy a mostrar eh, un video sobre la luz de un quasar que nació en la época de reionización y que está intentando atravesar esas nubecitas de hidrógeno neutro. Y vamos a ver que realmente estas nubecitas están absorbiendo la luz de ese cuasar infinitamente. Entonces, eh, se ve un efecto que le decimos absor absorción de lyman alfa Y en este caso, estamos viendo un cuasar que es, un es muchísimo más brillante que una galaxia, porque un cuasar es um, una galaxia que tiene en el centro un agujero negro super súper masivo. Que está activo acumulando materia y que al mismo tiempo eh, está lanzando jets de, de energía por, por la acumulación de tantas cosas, se sobresatura el agujero negro. Y a veces se ven los jets, a veces no, pero esto es lo que es un cuasar. Entonces es muchísimo más brillante y es más fácil evidenciar estas líneas de absorción. Pero eh, en teoría pasa lo mismo con las galaxias, porque las galaxias también tienen esta. Eh, luminosidad en ultravioleta que proviene de estas estrellas supermasivas que les conté al principio. Entonces lo que vamos a ver es, aquí está el quasar y miren cómo empiezan a hacer la absorción a medida que va intentando eh, avanzar en espacio. Entonces, entre más lejos está el quasar de nosotros, más de estas líneas de absorción vamos a ver. Eh, y aquí, bueno, esto que ocurre acá se llama el Balmer Break que es eh, Balmer, es el, la línea de Balmer del hidrógeno, y esta segundo break al final fue el de Lyman-Alpha. Um, y ahora vamos a verlo un poco mejor, un poco más relacionado a lo, a lo que es el telescopio espacial uh, Hubble y los filtros que tiene. Entonces aquí vamos a mostrar eh, los filtros que tiene el telescopio y cómo va cambiando el espectro, este, esta área sombreada en gris es el espectro de, de la galaxia. Y vamos a ver cómo va cambiando a medida que la galaxia aumenta en redshift, o sea, está más lejos de nosotros. Esta es eh, una simulación en base a todos los eh, filtros que se han hecho. Y galaxias que ya se han descubierto, entonces ya sabemos más o menos cómo es el espectro de una de estas galaxias. Entonces ahí tenemos los filtros del Hubble, el Redshift de la galaxia y el espectro de la galaxia. Y aquí tenemos las imágenes en fotometría. Esto es lo que llamamos fotometría, las imágenes. Entonces miren cómo aumentando el Redshift y tan, va desapareciendo. Y ya para Redshift 6, casi eh, el hidrógeno neutro es tan fuerte que realmente ha um, absorbido todo lo que es del eh, todo lo que está antes de la línea de la imán alfa entonces ya ok digamos Redshift 7 entonces qué pasa que realmente nosotros no podemos ver nada en estos filtros estos filtros 435 606 es óptico es más o menos eh, luz óptica eh, en este punto nosotros no podemos ver nada porque esas nubecitas de hidrógeno están absorbiendo toda la luz que se emite eh, en esas frecuencias. Entonces lo está absorbiendo todo, todo, y entre más lejos está, pues más trayectoria tiene que atravesar la luz eh, a través de esas nubes. Entonces, acá, como verán, nada más en este filtro, no sé, es como 850 o más bien como 105 aquí en este filtro ya se empieza a ver la galaxia y así es como nosotros hallamos el redshift de esa galaxia, hallamos a qué distancia se encuentra, porque por fin vemos la luz que se ve en el infrarrojo, porque pues en el infrarrojo es más fácil ver a, a través de, de nubecitas de polvo, en este caso de, del hidrógeno que hay durante la época de reorganización. Entonces, sí, y aquí como eran, no sé si recuerdan de las diapositivas anteriores, estas son los filtros del COBOL que yo uso, el 160, 140, 125, 105, y uso uno muy parecido al 814. Eh, más o menos es como la, cumulus, la to, todos estos filtros al principio. Y ahí se va yendo la galaxia. Es chévere ver cómo se va desapareciendo. Pero yo lo que quiero ver es cómo aparecen, ¿no? Entonces, um, um, lo primero que queremos hacer es medir cuál es la luz de todos los puntitos que hay en, en mis imágenes. Y ustedes vieron que esas imágenes tienen claramente un montón de estrellas, un montón de galaxias cercanas y yo no quiero ver nada de eso. Entonces, tengo que como filtrar todas esas cosas y encontrar eh, los puntitos chiquitos, porque, claro, como están tan lejos, se ven como puntitos chiquitos de luminosidad. Y eh, esto lo puedo hacer con un software que se llama Easy, uh, que más o menos lo que hace es medir eh, el flujo de luz en cada una de las imágenes de los diferentes filtros que tengo. Y uh, va midiendo la diferencia entre el flujo de un filtro y el otro y le hace un match a, a un espectro de una galaxia que, que ya conocemos, porque sabemos que existen galaxias que tienen mucho polvo, sabemos que existen galaxias con agujeros negros, eh, galaxias que son más azules, que no tienen mucha actividad. Entonces lo que hace es um, encontrar cómo... A qué galaxias asemejaría más lo que estamos buscando, y de acuerdo a eso también va a encontrar el Redshift cuando ve pues claramente que en los primeros filtros no hay luz y luego empieza a ver luz. Entonces, de nuevo, aquí les tengo la imagen de los filtros que usamos para este censo, y aquí eh, también tenemos el espectro de una galaxia en Redshift 9.5, que es más o menos. Eh, la mediana de lo que yo, de, de los redshifts de galaxias que yo quiero encontrar. Entonces, en el primer filtro no vemos nada, en el segundo tampoco vemos nada, pero ya en el 125 empezamos a ver algo. Esto ya es como 1,2 micrómetros. Y ya en la 140 se queda y en la 160 también tenemos un puntito de luz, entonces decimos, wow. Esto probablemente sí es una galaxia y es muy muy emocionante, eh, pero pero pues bueno realmente uno lo mira y dice como pero eso no parece una galaxia parece un, una estrella ¿no? ¿Cómo sabemos si es una estrella o una galaxia porque se ve más o menos del mismo tamaño? Uh, lo que pasa es que una está mucho más cerca de nosotros que la otra entonces es algo que hay que investigar. Pero primero tengo que solucionar otro problema y es que tengo muchos datos eh, de este censo y el primer proceso que hice de, con este software de ICE, lo que les acabo de mostrar, encuentra demasiadas cosas. Y uno de los problemas es que con este tipo de censo que hace observaciones aleatorias, eh, el telescopio no se puede mover en algo que le llamamos títer. Y el títer es un movimiento muy leve del telescopio donde se mueve eh, un poquito así como estoy mostrando, de, un, de ladito, para aquí, para allá, porque eh, mientras va haciendo esto va eh, limpiando defectos de la imagen tipo rayos cósmicos, porque entonces estás un rayo cósmico pasa como muy rápido pero se alcanza a detectar en una imagen. En cambio, si ya tomas otra que está un poquito hacia el otro lado, ya no verías luz en esa misma posición, entonces se va disminuyendo ese rayo cósmico. Eh, entonces, para este tipo de, de observaciones en paralelo, este DITER no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un montón de rayos cósmicos que igual son igual de chiquitos, que pasa lo mismo. No están en los primeros filtros, pero luego en el último sí se ve y mi software de Easy cree que es una galaxia lejana, pero no, es un rayo cósmico, <laughs> o no es nada. Um, hay otros efectos de, que se pueden ver en, en imágenes del Hubble, pero esa es una de las más uh, feos, y um, esto hace que yo encuentre, en principio aproximadamente 600 candidatas lo cual es ridículo para el área que estoy observando o sea no no debo encontrar tantas eh, sabemos bien la teoría del universo no no debería haber tantas entonces me tocó hacer un examen visual e ir una por una todas las 600 y revisar eh, bueno claramente visualmente la, la, la fotometría ver dónde estaba el break o si realmente se se veía como un puntito chiquitito, si no tenía un radio muy bueno, pues entonces no, no es galaxia. Pero, eh, pues es muy exhaustivo, y también hay un problema, y es que eh, tenemos, no tenemos en cuenta el error humano, y es que claro, son 600, entonces yo por día estoy viendo, no sé, 50, 100, tal vez menos, tal vez más, eh, pero el otro día, no sé, me fue mal en un examen, me siento peor, entonces todo lo que estoy viendo creo que no es una galaxia, porque el universo no es tan conmigo hoy entonces o sea somos humanos cometemos errores y mirar 600 cosas y tener algo muy oh esto es lo que es esto sí es una galaxia no es una galaxia pues no no funciona no es un buen uh, método científico y es un poco soberbio entonces lo que eh, realicé fue un algoritmo de machine learning basado en random forest eh, para mejorar la selección de las candidatas. Entonces lo que miraba era qué tan brillante es, una, es este punto de luz, no le vamos a llamar galaxia, este punto de luz, qué tan brillante es en un filtro, eh, cuál es el tamaño de este punto de luz y básicamente de acuerdo al tamaño realmente, eh, como si sí, como la, el tamaño de, de luminosidad de ese puntito fue que se basó el algoritmo y decidió que ese era el parámetro que mejor definía que era una galaxia y que no era una galaxia. Um, y después de hacer esto y hacer otro análisis visual, en caso de que quedaran otras cositas, y si quedaron otras cositas, <laughs> eh, obtuve ya al final 14 candidatos de galaxia. Y esto ya es más eh, creíble. Y ahora sí voy a hacer un análisis de eliminar estrellas, porque ¿qué pasan? que estas galaxias, como yo les mostré, voy a volverme un poquito, estas galaxias se ven más que todo en estos eh, filtros de 1 a 1.5 micrómetros. Y resulta que hay un tipo de estrellas llamadas enanas marrones que emiten, son, son, no son muy potentes como el Sol y emiten más que todo en el infrarrojo en estas mismas longitudes de onda. Entonces, ¿qué pasa? Que definitivamente yo puedo estar confundiendo eh, este break, este Lyman break de acá, los puedo estar confundiendo porque simplemente pues es una estrella que pues, solamente emiten estas longitudes. Entonces lo que hago es hacer una comparación de colores, estos cuadros de acá son eh, colores en astronomía, medimos colores eh, mirando la diferencia de, de luz entre un filtro y el otro. Entonces, por eso acá ven que estos son los filtros que yo he usado en el infrarrojo. Y um, haciendo este mapa de color, esta figura de color, eh, pongo encima todas las galaxias que yo creo que son verdaderas, las 14, y empiezo a ver cuáles de estas se asemejan a colores de las eh, brown dwarfs, que son las estrellas marrones, que en, en esta figura se ven como los puntitos amarillos, las estrellitas amarillas y veo que en ambas gráficas de estas dos son diferentes colores diferentes eh, eh, sí, combinaciones de los filtros en estas eh, imágenes estas tres estrellitas parece que están en la misma posición siempre entonces lo que hago es desca descartarlas de mi, de mi eh, catálogo final porque, pues, estoy más que todo convencida de que son estrellas, y también cuando uno mira el espectro eh, de, de, esta, de este punto de luz, uno puede adivinar, uno, adivinar no, uno puede hacer una, una, un examen visual para ver más o menos en qué dirección iría eh, si es una estrella o es una galaxia. Y uh, aquí, aquí muestro mejor lo que estoy hablando de, de, del espectro de, de la galaxia. Entonces, um, al principio no teníamos estas imágenes del telescopio espacial Spitzer, eh, que este telescopio es experto en mirar en el infrarrojo y en el infrarrojo más lejano todavía. Eh, pero. Lastimosamente este telescopio está un poquito dañado, se dañó hace unos años, ya no funciona, pero se sobresaturó mucho en el infrarrojo, entonces cuando uno observa imágenes con este telescopio hay que hacer una reducción muy, muy específica. El caso es que con este telescopio logramos incluir otro punto en nuestro espectro en, a 3.6 micrómetros. Entonces, al principio, imagínense, solamente teníamos estos eh, puntos en rojo y naranja, donde rojo es donde no detectamos nada, ¿verdad? Entonces, como verán acá en esta imagen, no vemos nada en los primeros tres filtros, pero en los últimos dos filtros sí vemos algo y estamos midiendo cuál es el flujo, esto es flujo versus uh, longitud de onda. Entonces, estamos midiendo hacia dónde va este este espectro. Si fuera una estrella eh, el espectro empezaría a ir hacia abajo, ¿verdad? Empezaría a bajar el flujo mientras eh, avanzamos en longitud de onda, porque las estrellas son más o menos eh, objetos eh, Blackbody que emiten como en función de Planck, entonces ya sabemos que la función de Planck se compone nada más como una campanita, sí. Entonces, eso sería una estrella. Pero aquí ya estamos viendo que no, que es una galaxia. Y cuando medimos el, la fotometría en, en este filtro y lo volvemos a pasar a Easy, a ese programa que, que encuentra el Redshift, vemos que incluso con ese nuevo filtro eh, tenemos más certeza de la probabilidad, ¿verdad? De la probabilidad de Redshift de esta galaxia. Entonces, antes teníamos como, sí, más o menos está a 10.6 pero ahora es como no esta galaxia si sí está como a 10.3 estas son dos imágenes diferentes pero del mismo uh, del mismo filtro pero entonces ¿qué pasa? por ejemplo teníamos esta galaxia que pensamos que no era una estrella porque si se dan cuenta este, este último punto naranja de flujo no va para abajo va para arriba entonces pues no, es, no creemos que sea una, una estrella pero qué pasa? Que pues iba para arriba y de hecho fue demasiado para arriba. Y esto se ve en galaxias que eh, tienen mucho polvo. Entonces que el polvo también evita el polvo de la misma galaxia en este momento ya no es polvo intergaláctico sino es de polvo eh, interestelar también evita que salga luz de esa galaxia que está más cerca a nosotros. Entonces, en este caso descubrimos que esta galaxia realmente se encuentra a un redshift de 1.7, muy cerquita a nosotros, y no a redshift de 8.5. Entonces, nada más con los datos del Hubble pensamos que sí que era una galaxia de alto redshift, pero ya cuando metes otros filtros en longitudes de onda más altas, te das cuenta que no, que realmente sí se prefiere eh, una solución de redshift más bajo. Entonces, bueno, moraleja, hay que estudiar todas las longitudes de onda posibles en el infrarrojo para descubrir estas galaxias. Pero ya ahí acaba mi análisis y puedo mostrarles los resultados que obtuvimos de las galaxias muy, muy lejanas. Y esto está publicado en un artículo, si alguien está interesado, ahí está el link. Um, el artículo lo publicamos el, el año pasado. Um, entonces estas sí son las galaxias que, que sí creo que están a alto redshift, eh, la primera y la tercera ya se habían eh, observado previamente por otros dos estudios, eh, pero esta del medio sí, solamente la he demostrado yo por primera vez, pero lamentablemente no teníamos imágenes de Spitzer eh, para esta galaxia, entonces por ahora puede que sí, eh, tocaría observarla más profundamente. Pero ya el resto de estas eh, galaxias yo las estoy presentando por primera vez en este estudio. Algunas de estas sí tienen Spitzer eh, y otras no. Pero lo más importante de ver es que por lo menos si sí hay un break. Aquí vemos que no hay nada, aquí sí empieza a ver. Y finalmente este es el último set de galaxias. Eh, las estaba ordenando por Redshift, entonces como ven aquí ya sí se ve en el segundo eh, filtro, pero no se ve nada en el primero, porque estas ya son de Redshift 7, no son de Redshift 9. Eh, y por lo general estamos más enfocados en Redshift 9, pero pues también es importante encontrar galaxias a Redshift más bajos. Y bueno, no sé si se acuerdan de la función de luminosidad, porque digo, bueno, súper chévere encontrar estas galaxias. Tengo un artículo publicado y cualquier otra persona que mire estas galaxias me va a citar, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué es lo importante? <laughs> ¿Verdad? Lo importante es que queríamos desde un principio saber cuántas galaxias se necesitan para, re para reionizar el universo. Y realmente estamos mirando las galaxias más brillantes, porque también estas galaxias más brillantes son las más masivas, que tienen más estrellas, pero también existen galaxias en el universo que no son tan masivas, que son chiquitas. Pero esas, como son menos masivas, son menos luminosas y son mucho más difíciles de ver. Y de hecho esas se han encontrado en la mayor de los casos por un efecto que se llama eh, lente gravitacional, donde hay cúmulos de galaxias cercanos a nosotros en redshift, no sé, uno, dos, y um, es, uh, generan un lente para poder ver eh, objetos que están más lejanos. Y de hecho, así es como se si han observado esas galaxias que más o menos irían acá en, en menos 17, eh, porque magnitudes están al revés, no tiene sentido, pero bueno, eh, una magnitud de menos 17 es menos brillante. Entonces, um, como eran, incluso para Redshift 9, como que ni siquiera llegamos a, a menos 17. Pero estas eh, galaxias, es probable que haya más galaxias. Eh, Menos masivas, porque estas son las que, porque pues, si por física hay más probabilidad de que haya muchísimas galaxias menos masivas, a que haya muchas galaxias que son súper masivas como las que yo estoy mirando. Pero igualmente tenemos que contarlas, porque cuando hacemos esta, esta función de luminosidad, se hace con un fit que se llama Schechter. Um, hay otras uh, formas de hacer este fit a, a galaxias. Tenemos que estudiar muy bien cuál es el efecto. En, en la parte brillante y cuál es el efecto en la, en la parte menos brillante. Y así podemos ar, ir armando la figura mejor, a ver cómo es que se ve eh, esta población de estrellas, de estrellas, de galaxias. Y estos son los resultados que yo obtengo, entonces la misma función de luminosidad, eh, entonces como verán, yo realmente solamente lo, obtengo datos hasta menos 21 no menos 17, o sea, ni soñando, <laughs> toca usar la gravitacional. Y realmente cuando comparo mis datos con los que se han observado por otros censos de galaxias en otras partes del, del espacio, eh, realmente vemos que están muy cerca eh, a los otros objetos. Aquí yo encontré una <laughs> que puede estar en magnitud menos 23 y es posible, es posible que sea una... Uh, agujero activo, pero no es un quasar, no es súper brillante, sino que es un agujero negro que está un poco activo, entonces puede que sea eso, eh, puede que sea esa galaxia. Eh, um, y bueno, en Redshift, o sea, de 7 a 8, como que bueno, tiene sentido, pero ya en Redshift 8 a 10, pues nadie se pone de acuerdo. Tenemos varios estudios que parece que eh, muestran que um, el fit de esta luminosidad iría por. Por este lado, y hay otros que muestran que por abajo, y o sea, realmente no sabemos mucho de lo que está ocurriendo a Red Chip 9. ¿Y um, esto que implica? Esto, esto nos da una idea de qué tan rápido está ocurriendo la reionización. Eh, porque si, si está ocurriendo bien rápido, veríamos que decaería de esta manera hasta magnitud menos 22, donde, o sea, más o menos siguiendo estos uh, datos en azul y en rosado de Buens, uh, Morishita. Pero si la época de, de reionización no está ocurriendo tan rápido, entonces se vería algo más parecido a lo que yo observo, eh, porque entonces no estaría tan inclinada la pendiente. Eh, en, en los puntos más brillantes, ¿verdad? De acá. Entonces, esto sí realmente ayuda a definir qué tan rápido ocurrió la reionización. Eh, se piensa que ocurrió entre Redshift 15 y 6, pero qué tan rápido ocurrió, cuántas galaxias se necesitaron, esa es la gran pregunta que tenemos. Y por ahora, efectivamente, no tenemos ni idea qué está pasando en Redshift 9. Tenemos una idea, ¿verdad? O sea, podemos... Podemos encontrar un, un feed que vaya por acá, otro que vaya más cerca a los datos que hemos encontrado. Ah, y otra cosa importante de mencionar es que estos datos de Calvi, eh, Livermore y uh, yo, Rojas Ruiz, <laughs> eh, estamos usando datos en paralelo, que son los que ayudan a bajar el efecto de, de varianza cósmica. Entonces, Puede ser que sencillamente los, eh, los estudios de Bowens y Morishitas también, o sea, realmente encuentran que estas candidatas a galaxias están ahí, eh, pero sencillamente están observando una parte del universo que es más densa con más galaxias. Pero entonces en ese caso, pues um, necesitamos más galaxias, necesitamos más censos y eso es lo que vamos a hacer en el futuro con el Webb. Pero ¿qué nos queda? Como les contesto, todavía son candidatas de galaxia. No estoy al 100% segura que son galaxias, sino que son galaxias más cercanas, tipo Red Chip 1, como las que yo les mostré, o que son enanas marrones. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, a futuro, a futuro, esto les comenté que con el James Webb vamos a mirar incluso más profundo. Eh, esto es más o menos un timeline de como hemos avanzado en tan poco tiempo, esto es 1990, y en 1990 habíamos visto hasta Redshift 1, ¿verdad? Pero ya, o sea, nada más en 10 añitos, ya miren cómo nos vimos <laughs> por acá, ya avanzamos mucho más a Redshift 6, digamos. Eh, y ya en el futuro con, con el James Webb, o sea, hasta el momento el Hobo le está mirando, ¿verdad? Hasta Redshift 10, que es lo que yo estoy intentando hacer. Pero ya con el James Webb vamos a llegar a Redshift realmente 15. En, aquí muestra 20, pero realmente es. Uh, es 15, porque en Redshift 20 ya nacen las primeras estrellas y en James Webb no alcanzará a ver la primera estrella. Pero eso, eso sería muy emocionante porque hasta el momento todas estas estrellas Pop 3 que son a base de hidrógeno son solamente teóricas y son súper interesantes, um, pero no se van a poder ver una solita naciendo, eso todavía no lo vamos a poder hacer con James Webb, pero sería muy chévere. Pero sí vamos a ver de las primeras galaxias que nacieron, porque ya en Redshift 15 es donde creemos que empezaron a nacer de verdad las primeritas, primeritas. Entonces, eso es algo muy emocionante del James Webb. Ahora sí quiero hablar de cómo vamos a confirmar estas galaxias. Y por ahora solamente les he mostrado fotos, ¿verdad? Imágenes, fotometría. pero Y, y tenemos una idea del espectro en base a la fotometría. Pero realmente no hemos visto el espectro de esta galaxia, o sea, de verdad tiene emisión de Lyman alfa o no, y tiene otras líneas tipo nitrógeno 5, tipo oxígeno 3, esto se ve en galaxias, eh, sobre todo galaxias que tienen una alta fracción de, de ionización, como estas galaxias. Entonces lo podemos hacer con telescopios como el Keck, estos son los Keck en Mauna Kea, el Keck 1 y el Keck 2. Eh, lo podemos hacer con estos telescopios que miden 10 metros de diámetro, son gigantes, y realmente eh, para observar con estos telescopios, el espectro se usa. Eh, un, nosotros hemos usado un eh, instrumento que se llama MOSFIRE, que se ve más o menos como esta imagen que les muestro acá a la derecha, donde. Todos estos filamentos son donde se va a encontrar el espectro, y de hecho es un multi -object, es uno puede poner varios objetos al mismo tiempo. Entonces, estás obteniendo espectro de un montón de, de galaxias, eh, en este caso, que se encuentran en áreas parecidas. Entonces, cuando uno le acepta una propuesta del Keck, uno tiene que mirar cómo dónde va a poner sus galaxias en esta área. Y de hecho, de hecho, uno las arregla con el software y luego se los manda al telescopio para que ellos hagan la lámina, literal, el metal, cogen el metal y empiezan a romper, uh, sí, a hacer cuadraditos de en dónde iría la galaxia. O sea, lo hacen súper afín. Um, entonces, uno tiene que tener ya la idea de las galaxias eh, preparadas antes de ir al observatorio. Si sí es que van, yo, yo he ido, pero no todos los astrónomos van. A estos telescopios. Uh, depende de varias cosas. Una de esas cosas es dinero. <laughs> y um, también hay, hay hay personas que operan los telescopios allá, que viven en Hawái, que viven allá y van y, y los usan. Yo realmente no subí hasta hasta el telescopio físicamente. Había un operador de telescopio que estaba ya moviendo el telescopio. Yo estaba abajo de la montaña, kilómetros lejos. Y. Um, desde ahí yo manejaba la parte científica con el computador y pues le decían qué momento observar y esto, pero hay personas más especializadas. Pero esto se puede hacer, las observaciones de estas galaxias se pueden hacer con telescopios de 10 metros y esto si observamos como por 8 horas por fin podríamos ver eh, Lyman alfa. Y si vemos Lyman alfa significa que sí es una galaxia. Y a veces después de ver Lyman alfa también vemos otras líneas como nitrógeno y oxígeno, pero depende. Ocho horas. O podemos ir al telescopio espacial James Webb y observarlo en 25 minutos. Un cambio brutal. Entonces, ahora sí quiero hablarles del James Webb y qué es lo que yo voy a hacer con el James Webb. Entonces, aquí les voy a poner el telescopio un poco en perspectiva. Eh, el telescopio realmente se construyó, se, se ideó hace muchos años. Desde antes de que se lanzara el Hubble ya se estaba pensando en el James Webb. No se ha lanzado el James Webb y ya estamos pensando en el telescopio Roman, que va a ir después. Entonces siempre los astrónomos estamos pensando eh, a futuro, pero miles, o sea, muchas décadas después. Uh, pero los frutos de la ciencia se van dando poco a poco. Entonces, por ejemplo... Eh, vamos a observar más que todo el, el cielo profundo con el telescopio James Webb, eh, pero también se van a poder observar galaxias cercanas en el infrarrojo, que antes no se puede hacer con el Hubble. Um, ¿Y porque es difícil? Ah, bueno, olvidé mencionar que es muy difícil ver el infrarrojo desde el, la Tierra. Porque tenemos la atmósfera y la atmósfera bloquea muchísimo en el infrarrojo. Hay líneas de, de, del cielo que bloquean el infrarrojo y no hay cosas que sencillamente no se pueden ver. Entonces tienes que salir al espacio para poder ya uf, quitar todo eso. Entonces por eso también se van a poder hacer muchos estudios de exoplanetas que están recubiertos, o sea, sobre todo donde están naciendo esos esos planetas en esas estrellas que Todavía tienen un montón de polvo alrededor de ellas, pero ya con este telescopio atraviesas ese polvo y puedes ver dónde se está formando el planeta. Entonces, por eso puedes hacer exoplanetas, puedes hacer galaxias, puedes hacer estrellas, puedes hacer cosmología también. Eh, y aquí pongo en perspectiva el telescopio Hubble, todo chiquito, a comparación del, 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 del telescopio, no, de. Del espejo, del espejo del James Webb, que por cierto está hecho de oro, lo cual es súper bonito, por eso es amarillo. Tiene un poquito de oro. Y el telescopio en sí va a ser gigante, va a ser como una cancha de tenis, nada más. O sea, el soporte del telescopio, donde se va a sentar, entre comillas, dándole espaldas al sol, es gigante. <laughs> um, y sí, yo no he tenido el privilegio de verlo en persona antes de que se lance y ya no lo va a poder ver, pero hay muchas personas que lo han visto y como, como que es impresionante. Um, bueno, y quiero mostrarles cuál es la visibilidad del James Webb, ok, va a ver en el infrarrojo pero que tanto en el infrarrojo, pues bastante porque por ahora lo que yo les estaba mostrando el primer filtro es más o menos empieza acá en 0.4 a 0.6, esto todavía es óptico eh, pero entonces el, el James Webb realmente no va a ver mucho en óptico, va a ver que más que todo es en el infrarrojo um, aquí como verán esta banda H es hasta donde yo tenía datos en mi censo, en, mi en 1.6 micrómetros más o menos. En cambio, miren ahora todo lo que va a observar. Aquí en 3.6 sería Spitzer, uh, pero James Webb va a ser mucho mejor que Spitzer. <laughs> y va a observar hasta micrómetro 30, que es el infrarrojo medio. El infrarrojo cercano es de 5 micrómetros para abajo. Entonces, vamos a tener imágenes con NIRCAM, es una cámara en el infrarrojo. MIRI está en el infrarrojo medio, NIRI está en el infrarrojo eh, cercano y todo esto va a ser imagen. Pero de hecho, NIRCAM, aparte de tener imagen, va a tener un poquito de espectroscopía en estas eh, bandas de no sé, 2,5 a 5 micrómetros, lo cual. Sería ideal para el tipo de, de ciencia que yo, yo hice con las galaxias que encontré, porque si yo puedo observar, ¿verdad? Hasta la fotometría, hasta 5 micrómetros, entonces ya tendría la fotometría, pero si puedo observar un poquito la espectroscopía, ahí podría definir si, si es una galaxia lejana o no. Entonces, eso, eso, eso es un gran avance. Pero también tenemos espectroscopía, que realmente es, es de las cosas más interesantes en astronomía, pensaría yo. Eh, y aquí... Eh, también te, NIRSPEC es el telescop, el instrumento que se va a encargar más que toda la espectroscopía en el infrarrojo cercano y MIRRI también va a tener espectroscopía en las mismas bandas. Eh, NIRIS va a tener un, más espectroscopía y NIRCAM ya les conté. Entonces, esta es más o menos la idea del telescopio y así es como se ven realmente los instrumentos. O sea, esto es la... Entonces, es, hace parte del telescopio al fondo, o sea, tenemos el telescopio primario, el telescopio secundario, donde rebota la luz, y luego esa luz que rebota en el telescopio secundario va hacia esta parte, que es donde se encuentra el instrumento, que el instrumento es realmente el que hace todo, porque pues, el telescopio nada más rebota fotones, en cambio el instrumento está ya okay, obteniendo esos fotones, metiéndonos en electrones y haciendo toda la ciencia. Entonces se encuentra NIRSPEC, eh, NIRCam, NIRI, NIRIS. Como les comentaba. Y uh, um, aquí, es, esta parte de NIRSpec es importante mostrar eh, que uno puede hacer eh, espectroscopía de solamente puntos determinados, como estos que se ven acá en el centro, o puede hacer multi-object también, que es observar varias al mismo tiempo. Entonces, puedes poner una galaxia acá, ay, perdón, una galaxia acá, otra por acá, otra acá. Y ahí vas haciendo espectroscopía de manera diferente. Eh, depende del, del caso de ciencia que tú quieras. Es muy interesante. NIRCAM tiene estas dos eh, cámaras y cada cámara tiene filtros diferentes. Y de hecho, siempre que tengas, eh, o sea, si tú aplicas a, a, a NIRCAM, si quieres observar con NIRCAM, siempre vas a tener de gratis uno de los filtros acá o allá. Entonces es muy chévere NIRCAM. Eh, estos son los dos instrumentos con los cuales yo estoy más familiarizada por el tipo de ciencia que yo hago, pero Miri va a ser muy importante para personas que hacen galaxias más cercanas, pero que tienen mucho polvo, y NIRIS también. Um, okay. Y uh, les voy a contar un poco sobre la preparación de propuestas para James Webb. Esto, esta gráfica que les muestro no está actualizada y realmente a nadie le importó actualizarla después de la pandemia porque... Teníamos planeado eh, aplicar a, al, al, ciclo, al primer ciclo de propuestas de telescopio en mayo del año pasado, pero pues por la pandemia se tuvo que aplazar. Entonces, uh, pues todo se corrió, todo lo que ven acá se corrió un <laughs> poquito, pero no puedo encontrar algo mejor. Eh, esto, esto es de un workshop que se hizo en el 2019 en preparación del de año 2020. Que, como verán, esto esto realmente es mi vida. <laughs> esto es lo que yo hago cada mes y es aplicar a un telescopio acá, aplicar a otro telescopio acá. Entonces, como verán, todo el año está lleno de propuestas de telescopio de radiotelescopios como ALMA, LHST, el, el Hubble, Chandra, que, que ocupa eh, rayos X y un montón de otros telescopios que usamos los astrónomos todo el tiempo estamos aplicando, todo el tiempo. Entonces uno siempre está ocupado haciendo cosas y además de todo hay que publicar, ¿no? Entonces es como súper ocupado. Aquí donde mencionan eh, tu favorito telescopio eh, abajo, pues es el Gemini. <laughs> eh, el caso es que <coughs> hay pocos meses entre que uno manda la propuesta a cuando es evaluada en el TAC, el comité donde se evalúa la propuesta. Uh, y luego deciden quiénes aceptan la propuesta y luego ya se lanza el telescopio. Pero realmente, como se corrió todo, yo tuve que observar, eh, prepararme para la, para la propuesta entre octubre y noviembre del 25 del año pasado. Y realmente yo ya tenía planeado qué quería hacer con este telescopio, que es confirmar las galaxias que encontré. Yo lo tenía planeado desde el 2019 cuando acabé la investigación, eh, porque realmente mi artículo se publicó a principios del 2020. Entonces, yo desde el 2019 ya sabía qué hacer, ya me estaba preparando un poco, pero realmente es extremadamente competitivo aplicar a este telescopio. Y nos tomó dos meses seguidos, eh, porque hay muchas cosas que hay que mirar, hay muchos um, test que hay que hacer, y fueron como los dos meses más abrumadores que he tenido tal vez, sí um, entonces yo lideré esta propuesta con una colaboradora de, de la Universidad de Texas de Tustin que se llama Michaela Bailey y mi supervisor Stephen Finkelstein eh, mi supervisor de, de la universidad y um, nosotros nos preparamos y aplicamos el telescopio y uh, el 11 el 25 de noviembre mandamos la propuesta, eh, pero realmente fue hasta hace poco que recibimos respuesta. Entonces les voy a hablar un poco de, de la propuesta de nosotros, que es básicamente eh, confirmar estas galaxias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se confirman? Ajá, queremos ver el espectro y esto se hace con este prisma, realmente la espectroscopía se va a ver con un, una método que se llama prisma. Eh, que se va a ver más o menos cómo están en esta figura. Y podemos ver la diferencia entre una galaxia a Redshift 9 y una galaxia a Redshift 2, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta galaxia, que está, la, la galaxia a Redshift 9, mantiene más o menos un espectro constante, le decimos flat. Eh, en longitudes de onda más allá de 1.6, es más o menos estable. Pero es una galaxia muy roja, o sea que tiene mucho polvo, eh, pero a un redshift más bajo, eh, se vería más o menos de esta manera: va subiendo más el flujo en el espectro. Eh, pero como verán, el break es parecido verdad? En fotometría se vería un poquito parecido, pero en espectroscopía ya ahí sí se ve la diferencia. Ahí ven la diferencia que ajá, aquí sea sí algo, aquí no, no, no. Esto es polvo. Entonces aquí les mostramos más o menos cuál es la probabilidad del redshift usando nada más el Hubble y Spitzer, que es lo que yo tengo con eh, y la probabilidad se ve en gris, esto que está acá gris. Si usáramos NIRCam, que les Mostré que les dije que también se podía usar. Eh, veríamos que, ok, también se puede definir que es alto redshift, pero todavía hay un poquito de incertidumbre, ¿no? Es redshift que en 8.5, 11, 12, no se sabe. Pero con espectroscopía sí se sabe perfectamente porque esta línea, es como una línea que se ve azul, es la certeza de que el redshift sí es ese. O pues si no es RETCHIFT 9, pues también se sabe claramente que es, es RETCHIFT 2. Entonces esto es lo que queríamos, queremos hacer con, con la, con NIRSPEC este, este, del, del Space Telescope. Eh, Institute y va a ver todo lo del James Webb y no tiene que simular todo y mirar cómo sería la galaxia si esto o lo otro, entonces todo esto es como esperamos que se vea. Pero además de todo, como vamos a poder ver más en el infrarrojo, eh, hay unas líneas muy interesantes que se pueden ver entre 3 eh, microns y 5 microns, eh, que son oxígeno 3 y oxígeno 2, que estas dos eh, líneas te pueden mostrar el poder de ionización que tiene esta galaxia. En, entre más alto sea esta división, este sí, ratio, eh, más ionización, más poder de ionización tiene esta galaxia. Entonces podemos medirla porque efectivamente podemos ver O2 acá y O3. O3 es un doblet, esto ocurre por uh, mecánica cuántica. Eh, entonces se pueden ver dos, eh, la misma línea se puede ver como eh, dos veces, pero una es más, eh, tiene más flujo que la otra. Entonces se puede ver oh, el, la línea de O3, de oxígeno 3 por esto. Pero además, dato curioso, es muy probable que podamos ver eh, eh, beta, eh, sí, el, del hidrógeno porque esto es, es la primera vez que se podría ver en alto redshift con el telescopio Hubble no podemos verlo porque con el Hubble hasta ahora vemos el Lyman break, pero no podemos ir más atrás, entonces por fin vamos a ver H-beta, eh, que es súper interesante para otras cosas astronómicas um, <coughs> e incluso si nada más vemos, aquí mostramos que si nada más vemos H-beta eh, pero no vemos nada de oxígeno 3 pues igual podemos deducir, ok, entonces el poder de, de ionización no es tan grande. Entonces podemos realmente, primero, confirmar la galaxia y qué tan poderosa es esta galaxia en ionizar el universo por primera vez en la época de reionización. Entonces, esta fue la, la propuesta que mandamos y luego me enteré hace poco más de un mes. Que nuestra propuesta fue aceptada. Aquí estamos, Maquela y yo, como las investigadoras principales. Eh, y tenemos, en total, vamos a observar por 18 horas y vamos a obtener datos en um, 11 galaxias. Seis de esas van a ser de las que yo encontré y otras cinco van a ser de, del programa de Maquela. Eh, y por eso unimos fuerzas para escribir la propuesta, porque no tenía sentido que cada una escribiera una diferente si realmente somos del mismo equipo de investigación y. Ah, la meta es la misma, porque ya tiene imágenes parecidas de otros sensores del Hubble. Entonces, yo estaba, estoy todavía súper feliz eh, y ya, ya empezó un montón de trabajo. Eh, el telescopio se va a lanzar en octubre de este año, todavía no hay, una, no hay un día exacto, pero se piensa que octubre 31. <laughs> y. Eh, las observaciones mías van a empezar tan temprano como mayo del 2022, o sea, ya en mayo, lo, exactamente en un año ya podría estar trabajando con datos del, del telescopio. Lo cual es súper emocionante y también es un montón de trabajo porque tengo que aprender muchas cosas en estos momentos: de cómo reducir las imágenes, uh, tengo que predecir, como que anticipar, no es predecir, es anticipar cómo se verían las imágenes, anticipar la ciencia, anticipar todo. Yo siempre los astrónomos estamos pensando un año, cinco años en adelante. <laughs> um, pero además de esto, quisiera mencionar que eh, Macla, María Claudia Ramírez, que también es colombiana, también se ganó una propuesta del James Webb. Y esto es súper, súper emocionante. Eh, lo, mirando las estadísticas de, de las personas que obtuvimos en la, las propuestas, hay más o menos 200, personas, 200 propuestas fueron aceptadas de más de mil que se mandaron, eh, lo cual es un montón. <laughs> Entonces re realmente la competencia fue bien grande. El único otro telescopio que es más competitivo es Alma, que está, es el radio telescopio en Chile. Um, y uh, de todas estas personas eh, como investigadores principales, ojo porque en esta propuesta, Maquila y yo fuimos eh, investigadores principales, pero detrás de nosotras venían otras ocho personas que nos ayudaron como co-investigadores a escribir la propuesta. Entonces, Maquila y yo hicimos como el trabajo duro, ¿no? O sea, pues, fue, lideramos la propuesta, la lideramos y la, la, la tuvimos la idea y la empezamos a hacer. Pero hubo otros investigadores que nos colaboraron todo el tiempo con feedback de no, cambie esto, póngale otro, quite esta frase, etcétera. <laughs> Eh, entonces, de investigadores principales eh, hemos podido identificar, hay muchos, ¿no? Y uno no conoce todas las personas que hacen eh, investigación, además, en diferentes áreas, como en galaxias, exoplanetas, eh, agujeros negros. De todas estas personas, hay uh, cinco latinos que identificamos que están conectados con el Instituto Max Planck, donde estoy trabajando en este momento, lo cual es muy interesante porque significa que eh, hay una gran comunidad de latinos y además... Tenemos mucho éxito. Entonces, eso es muy bueno para nuestro instituto y también para que ustedes lo sepan. Si alguna vez quieren ir a alguna parte, el Instituto Max Planck es muy bueno. La Universidad de Texas también es genial. Eh, de hecho, la Universidad de Texas fue la, el lugar que más obtuvo tiempo en telescopio porque obtuvieron muchas propuestas y una de esas es gigante, se llama Cosmos. Es una propuesta excelente. Eh, y también eh, cabe mencionar que de. de Todas estas propuestas, aproximadamente solamente 25 estudiantes de doctorado eh, fueron investigadores principales de estas propuestas. Entonces, ahí estoy yo metida, eh, lo cual es muy interesante porque sí, eh, demuestra que hay, un, así seas estudiante de doctorado, sí puedes sacar adelante una propuesta tan competitiva con personas de todo el mundo, porque todo el mundo puede aplicar al, al telescopio James Webb. Bueno, entonces, eh, son, son estadísticas interesantes eh, y a mí me hacen sentir muy feliz porque estamos representando a Colombia, de cierta manera, eh, María Claudia y yo, y también estoy representando a los estudiantes de doctorado y además somos mujeres, que realmente nos fue bien a comparación de otras propuestas, eh, porque hace unos pocos años empezó a hacer un, un nuevo método de propuestas de telescopio donde... Eh, se hace double blinded, le llaman. Entonces, las personas que evalúan la propuesta no pueden ver quiénes son los que proponen, o sea, no pueden ver los nombres, simplemente leen la propuesta, ¿verdad? No tienen ni idea de quién la escribió. Y uno nunca sabe quién lo, lo califica a uno. Entonces, por eso se llama double blinded. Eh, y desde que esto se empezó a hacer, hace pocos años, como uf, tres años. Eh, se empezó a ver que más mujeres tenían más propuestas aceptadas tanto en el telescopio Hubble como en el telescopio eh, James Webb en este caso ahora también se está haciendo con Alma eh, y esto es muy bueno porque efectivamente a veces hay biases, es lo que llamamos bayas y es que pues ya se, se conoce al mismo investigador que siempre tiene las mejores propuestas publica los, más, la mayor cantidad de papers y es hombre entonces, pues ya como que nos empezamos a dar cuenta que efectivamente sí hay un bias y de esta manera las, la aceptación de propuestas es más justa. Entonces, eh, sí, realmente estas propuestas fueron muy competitivas, eh, no hubo ningún tipo de trampa, ningún tipo de bias, entonces es muy bueno. Y por último, quiero terminar la charla ya mostrándoles... Eh, un video de cómo se va a abrir el telescopio James Webb cuando salga lo cual es súper emocionante pero también me moró el susto porque va a ser un montón, un montón de cosas mientras se está moviendo y nada se puede partir, todo está fríamente calculado de principio a fin aquí ya ha pasado incluso media hora ¿eh? y hasta ahora se está separando y ahí ya empieza su viajecito y ahí se empieza a desplegar el primer panel solar ya que va avanzando el telescopio eh, se va moviendo un poquito para corregir su órbita eh, muy parecido a lo que todas las ondas que han ido a mar que han hecho esta es la antenita que se va a usar para mandar los datos desde el telescopio hasta la tierra ahí ya hemos llegado creo que ya hemos sobrepasado Sí, ya ajá, ahí ya hemos sobrepasado la distancia de la luna y han pasado ya tres días okay. esta parte del sunshield va a ser lo que va a proteger al telescopio del sol porque el telescopio tiene que mantenerse frío. Por lo que va a mirar en el infrarrojo, todo se tiene que mantener muy frío. Y siempre dar a espaldas al sol con, con este protector, el son chido. Ahí ya se empieza a mover un poco la parte principal del espejo. Miren cómo, cómo es tan perfecto que poco a poco se va desplegando cada capa de, del protector solar. Ahí ya. Y haciendo eso, nada más han pasado ya unas que. cinco horas, creo. No me fijé. Y ahí se templa el, el soncio, entonces en este momento, eh. Hay una parte del espejo, hay dos partes del espejo que están hacia atrás, ¿verdad? Entonces, incluso si por algún motivo las orejitas no se pueden abrir, eh, igual ya tenemos un área grande del espejo que se podría usar para, para hacer observaciones. Eh, precisamente en este momento, que ya está bajando el espejo secundario. Primero baja el espejo secundario, entonces ahora sí, digamos que ya se podrían hacer observaciones, pero claramente hay que arreglar otras cositas, tienen que salir las orejas. Y han pasado 12 días, a los 12 días ya va abriendo las orejitas. Ok, ya ha pasado un mes. Casi un mes. Ah, ok. Eh, el L2 se llama el, second Lagrang el, sí, el Lagrangian Point número 2. Eh, los puntos Lagrangian son eh, distancias desde eh, el Sol que son estables. Entonces, eh, en, en, en ese punto el, el telescopio ya va a estar en una órbita estable alrededor del Sol, no va a estar alrededor de la Tierra, va a ser alrededor del Sol. Eh, pero pegadito a la Tierra para que nos pueda mandar los datos, <laughs> o sea, en conjunto, ¿no? Eh, y en esa órbita estable va a estar el telescopio moviéndose, moviéndose, entonces vamos a tener un mes de suspenso todos los astrónomos <laughs> pensando como, que okay, todo tiene que funcionar bien, todo tiene que funcionar bien, todo tiene que funcionar bien. Y después de que ocurre este mes y todo está funcionando perfecto, porque la verdad, la verdad, todos los que ha, le han metido la mano a este telescopio son personas brillantes de ingeniería, de ciencia, de lo mejor, de lo mejor, de la NASA, de la ESA, de Europa, de Canadá, incluso de la JAXA de Japón, tenemos a los mejores, de los mejores. Eh, y después de, de que ya está abierto el telescopio, eh, desde el Instituto Espacial de Baltimore, eh, que es el, el lugar central de, de, de los telescopios espaciales. Ahí se van a empezar los astrónomos que están indicados, van a empezar a comunicarse con el telescopio y le van a hacer algunos ensayos de muévase por aquí, mueva esto y asegurarse que todo está funcionando perfecto. Y ya después de eso, ahí sí empiezan las observaciones. Primero van a observar el ciclo cero, que el ciclo cero, fue otra llamada de propuestas aún más competitiva que se hizo en el 2017. Ajá, 2017. Y uh, de hecho, mi supervisor de, de la universidad, eh, Steve Finkelstein, recibió una de esas propuestas. Entonces, ellos iban a ser de los primerísimos en, en ver imágenes del James Webb, pero como a los dos meses ya empiezan a llegar mis imágenes, o menos. Uh, entonces, sí, es muy interesante. Y además, además de la propuesta que yo lideré, también aceptaron otras dos propuestas en las que yo estoy como investigadora, eh, co-investigadora. Entonces también voy a po poder hacer un poco de ciencia de um, otras galaxias lejanas y también de agujeros negros, porque ahora también me estoy especializando en cuasares y agujeros negros. Um, entonces, con esto finalizo mi charla. Eh, muchas gracias por estar acá. Eh, cualquier pregunta que quieran hacerme, eh, me la pueden hacer ahora en, en esta sesión de preguntas. Pero si tienen más preguntas, me pueden contactar por redes sociales o mi correo. Um, si tienen preguntas de, de lo que sea, de cómo eh, estudio en Estados Unidos, becada, cómo eh, pueden aplicar a doctorados. Eh, también quiero decirles que hago parte del comité de RECA, que es la red de estudiantes colombianos en astronomía, y estamos sacando muchos proyectos para que colombianos puedan hacer astronomía y um, tenemos un programa de mentorados en el que les enseñamos cómo hacer eh, aplicaciones para maestrías y doctorados, y tenemos un programa que inició este año de internships, donde pueden hacer programas de verano con investigadores de todo el mundo y con datos super wow, tipo eh, del Hubble, ALMA, de varios telescopios. Y se pueden hacer virtual, entonces eh, no van a tener problema. Y son varias de las cosas que queremos hacer. También tenemos un programa con colegios, queremos hacer varias cosas y de verdad hay una red de apoyo eh, con RECA también. Entonces ahí estamos para ustedes. Gracias.